Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Cars. Hoy tenemos un carro muy lindo, nada más que este espectacular Toyota Corolla S. Solamente aquí en Full Cars lo veremos al detalle completamente. Corolla S. La versión S es la versión Sport de Toyota en este Corolla. 4 cilindros en línea, 16 válvulas, 138 caballos de potencia y 173 Newton metro. Es mucha, pero mucho poder el de que tiene este Toyota. Pero tiene un problema y es que es pesado y gigantesco. Pesa 1600 kilogramos, una distancia desde la punta a la cola de 4 metros con 60 centímetros. El ancho es de 1,80 y su altura es de 1,47. Y hoy lo veremos al detalle, solamente aquí en Full Car. Señores, nada más con el señor Duan, papá. Pánico, madre. Bienvenido nuevamente a Full Cars. Toyota Corolla S. Bueno, cuénteme del Toyota Corolla, papá. A ver, el Toyota Corolla es un carro que, pues a simple vista, tú lo ves como muy familiar, como muy de diario. Pero, sí, pues, esta es la versión S, que, pues, es 1.8 turbo. Por lo pesado, pues, no es que ande mucho, pero pues se puede jugar mucho. Entonces, trae su botón Sport, se desarrolla muy bien, nunca nos ha dejado botados. Toyota como marca pues siempre tiene un respaldo muy bueno para todos sus carros. Eso sí no se desarma para nada, eso sí se conserva como nuevo. Y este es modelo 2016 y pues tiene un diseño muy compacto y muy bonito en su frente. El diseño es muy lindo, las luces, todo. O sea, el Toyota Corolla anterior que uno veía en la calle familiar o el del ejecutivo tenía su diseño muy como sobrio, elegante. Este ya es deportivo, sí. Mira ese de frente, esa vaina, cómo se ve chévere esta vaina. O sea, el diseño como hacia la punta se ve muy bacano. Bueno, cuénteme, ¿cuánto vale este carro? Este carro nuevo en su época costó alrededor de 65, 70 millones. Pero ahorita está por sus 50, 45 millones. Garantizado que es un muy buen carro de motor. Sí, eso sí, no sé, todo nunca ha fallado. Una vez sí nos pasó un cacharro que le metimos tubería hasta atrás y pues hubo un error en cómo lo colocaron y se nos quemó el tanque de gasolina. Y pero fue más porque le metieron mano. Sí, no, sí. Y entonces ese día pues nosotros veníamos y el tanque empezó a bajar de un momento a otro y miramos y claro, eso estaba que botaba chorro. Nos tocó quitar la batería, ir a comprar otro tanque y pues ya como ya no cubría garantía ni nada, pues tocó todo por mano de nosotros. Ok, listo. Bueno, cuénteme, ¿consumo de este carro? ¿En gasolina? Pues dándole pata, pues sí dura por ahí una semana. Se llena con 140 de corriente. Y pues es, depende también la pata y el uso que se le dé diario. O sea, ¿140 mil pesos? Sí, 140 mil pesos de corriente se llena el carro. Y sí, aguanta muchos, semana, varios kilómetros, pues sí, unas distancias largas. Algo que le guste del carro. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de este carro, papá? El diseño. ¿El diseño como tal? Sí, es un carro que... Uno dice Toyota Corolla, pues uno dice, pues uno de los carros más vendidos, pero uno dice como, bueno, es un diseño raro, pero pues la verdad salió este y el colorito... No, el carro es muy lindo, la verdad es que las luces me parecieron geniales, o sea, el diseño así como malito, chévere. ¿Qué no le gusta? ¿Qué no me gusta? Que no anda mucho. Pues sí se desempeña, pero sí le falta su... Le falta más, lo que pasa es que es pesado, es un carro robusto. Estábamos mirando y realmente 138 caballos de potencia para este tamaño de carro. Es un carro más de ciudad, sí, familiar, y pues sí, pero de todos modos tiene su toquecito deportivo, sí, por eso en la versión S viene con su toque deportivo y me parece genial. Hablemos del carro como tal, de mantenimiento,
Repuestos, Toyota, ¿cómo es? No, el repuesto sí, Toyota es una muy buena marca y tiene mucho respaldo en respecto a los carros, porque pues eso sí se puede encontrar fácil en los concesionarios o eso. De mantenimientos, pues al principio se le hicieron en Toyota y ya después se hicieron en Quikoy. Y los cambios de aceite, eso sí, llantas y todo eso está en orden, alineaciones, balanceo. Ok, pero el carro en general no molesta nada. Que no, se ha dicho nada. Es que le suena, le molesta. No, nunca pinchazos, pero el resto no, nada. No, pero ya son cosas de la, sí, de la. Venga, ¿y el baúl se puede abrir? Sí. Venga, los invito a que vamos porque, pues, si es familiar, veamos cuántas maletas nos llevamos de paseo. Uy, jue madre, ¿le tiene usted full sonido a esa vaina? Sí. Oiga, es grandísimo. Sí, sí, es grande el baúl. Si se pueden acercar acá un poquito, el baúl, venga. Sí, siempre caben hartas cosas ahí. Usted porque tiene esa caja ahí de sonido, sí, pero eso igual es grandísimo allá. Muy, muy bacán. Ah, lo único que se le ha modificado, se le cambió todo el sonido del interior. ¿Eso sí fue lo que le modificó usted? Sonido Hertz. Oiga, mire el stop, trae unas aleritas aquí. Sí, trae unas líneas muy bonitas. Mire, vea esa vaina. Trae unos detalles muy bonitos acá, ¿para qué? Vea, ¿podemos ver el motor? Sí, claro. Vamos el motor, pues madre, qué carajos. Está chévere el sol. Mira, no voy a abrirlo. Es que si lo puede abrir, se gana un premio. Uy, jue madre, pesar toda esa tapa. Uy, ¿aquí qué? Con este. Allá. A este huequito aquí. Hecho, papá. ¿Qué tenemos aquí? Un motorcito Dual BBTi. Ah, pues muy sencillo. El que quería ver el motor de un Toyota Corolla, pues. Ay, también se le cambió. Ah, le cambió filtro de aire, le cambiaron el filtro de aire. Y realmente, pues, el carro está muy compacto, pues estas tapas no dejan ver nada, pero pues ahí está. Sí. Sus cuatro cilindros en línea con 16 válvulas, 138 caballos de potencia y 173 Nm. Ah, papá, yo soy una biblia. Venga, suéltame. Listo. Bueno, señores, ya le dimos el motor, lo vemos lo lindo que es. Ay, pendejo. Ya. Ya. ¿Ya quedó bien cerrado ahí? Sí, ahí ya. Ok, quedó. Listo. El carro tiene una línea muy bonita. Venga, iluminación, bien. Sí. ¿Suspensión, frenos? No, todo excelente. ¿Excelente? Todo muy bien, sí. Un carro que responde, que para viajes es muy cómodo, se ha llevado a lejos, Medellín, todo eso. Y no, para viajar, genial. O sea, genial. Si usted tiene familia, quiere viajar, este es, sí, el carro. Es un carro. Ok, listo. Muy lindo, muy lindo. Bueno, muchachos, los invito a que vengan acá conmigo y conocemos el carro por dentro, un Toyota Corolla S. Bienvenidos. Bueno, señores, el Toyota Corolla S. Muy lindo, la verdad, el carro es muy hermoso. Quiero que vean el timón. Esta es la foto chicanera, mire, tin. Toyota Corolla S, mire, el loguito acá viene para contestar las llamadas. Vamos a ver el timón. Estos son los controles del teléfono. Esto es más del radio, manejo el control del radio aquí. Tenemos el tablerito, vemos la pantalla aquí que me muestra que están las dos puertas abiertas. El de revoluciones y temperatura del motor. Y acá tenemos el velocímetro con el nivel de gasolina. Llega hasta 240 kilómetros por hora según el tablero. Y acá vemos, a este costado tenemos lo que son los espejos. Pone acá la intensidad de la luz. Las puertas son muy sencillas, iluminación. Acá tenemos los airbags, por ejemplo acá tenemos el del timón. Y acá a este lado nos muestra el de pasajero también, que esté activo o esté apagado. Ahí lo vemos. Tiene su hora acá. Acá tenemos todo lo que es la consola como del radio, que es gigantesca. El encendido por botón, o sea, usted tiene la llave y de acá simplemente la enciende. Algo muy chévere que tiene este carro es que ya trae aquí las levas atrás para meter cambios directamente en el timón, tanto para subir y bajar cambios. También tenemos por acá pues ya el tema del aire acondicionado. Por acá tenemos la conexión USB y un cargador acá también para que lo pueda colocar. La caja es automática, aquí vemos que la caja pues es automática y la puede volver manual para poderla manejar directamente en el timón, como le acabé de decir. También tenemos este botón que es el Sport, el famosísimo botón Sport del Toyota Corolla S, que libera un poco más de caballos de potencia y genera un poco más divertido el carro en carretera o cuando se lo quiera adelantar, un camión o algo así, genera más potencia y el carrito le responde un poco más. Es un carro bastante cómodo, la verdad, acá uno se siente muy cómodo. Tiene un cajón, tiene cajón la silla. Sí, va acá uno encajonado por medio de estos brazos laterales y la silla. No es
tan liso. Esa es la cojinería en cuero y en tela, como la vemos. Es original del carro de fábrica. Estos recostacabezas, acá los apoyacabezas, están muy chéveres, son tirados hacia adelante, pero pues queda uno bastante cómodo. Es un carro muy familiar. En la parte de atrás es amplio. Quiero mostrarles acá en la parte de atrás cómo es de amplio el carro. Mira, es grandísimo. Uf, pucha, yo adelante estaba cómodo y acá, uy, no. Esto es gigantesco. Mira, yo adelante estaba cómodo y miren cómo me quedan las piernas acá. Queda lejísimos, pero totalmente lejos. O sea, acá uno se puede acostar completamente. Ve acá, acá botado. Es muy cómodo en la parte de atrás. Vidrios eléctricos también atrás. Es alto aquí porque pasan muchos carros que el pasajero atrás se pega en la cabeza. Y no, tiene cinturones, sus tres cinturones. Tiene acá todo adecuado para ir bastante cómodo de viaje. Realmente, el carro muy cómodo, el Toyota Corolla S. El que quiera ir cómodo, se compra un carro de estos, familiar, ejecutivo, elegante y un muy buen carro porque el motor de Toyota está garantizado. Así que, bueno, ahora vamos a acelerarlo un poco y a manejarlo un poco con su propietario. Así que vamos. Bueno, señor Dubán, ¿bien o qué? Bien, bien. Bueno, ¿qué tal el carro? Ahorita lo estaba mirando y es que es bastante cómodo. Es gigantesco. Muy cómodo. Bueno, usted me hablaba algo de los modos de conducción. ¿Dónde lo puede ver uno? Acá, en los Paddle Shift, por el modo Sport, trae este. ¿Esta cosa? Sí, acá también en manual, en la caja antriptónica, o pues ya normal en drive. Trae su botón Sport, y así nada más de raro. Y por ejemplo, en estas versiones viene algo muy raro, porque esta es la versión más full. Pero la que viene en el medio, creo que es la CE, trae el radio en pantalla, y este no, no trae así... simple, como por decirlo. Sí, eso, y las eso otras, me sí. Sorprendió que tenga un radio gigantesco. Uh-huh. Por lo menos no me voy a morir, tengo a Airbag activado. Bueno, listo. Entonces, ¿qué? Aceléralo. Me gusta la llave, vea. Bonita. Este es simplemente de proximidad. Usted llega ahí, le prende el botón y ya prende el carro. Bueno, listo. Entonces, ¿qué? ¿Aceleramos o qué? ¡Me madre! Oiga, es re cómodo esta vaina. Lo echo para atrás un poquito. ¡Uy, güey, pucha! Oiga, acá uno puede dormir. Oye, no se siente para nada la velocidad, vea la velocidad que vamos. Pero para nada, muy cómodo. Muy cómodo. Vale, se vaya ahí con los manes. Si quieres, le seguimos de largo. No, a este se le hizo una adaptación acá, pues bien. Por un problema que hubo con un familiar. Pero pues esto es muy práctico y es para manejar. Es una palanca, se jala, acelera y se empuja y frena. Es una adaptación para una persona que está en silla de ruedas y solamente puede manejar con mano, con la mano. Con la mano frena y acelera. Ahorita vemos cómo lo usted lo hace. Sí. Ok, entonces domingo. Vamos a ver, pues. Acelera, suena rico. Suena rico el carro, sí suena rico. Pero una chimba. ¡Vamos, Corolla! Muy bien, un gran hijo de madre. Creo que ya me dio miedo. La carretera se acaba ahí, hermano. Dios mío, Dios mío. A ver. Frenos ¡hijo de pucha, sí! Frena una chimba, le cuento. Sí, responde muy bien. Ahora sí, con el dedo del lado. Listo. Y la suspensión está chévere, ¿para qué? No, sí, está chévere. La suspensión está bacana. Una chimba. ¿Qué me la dejar manejar un ratito? Vale. Yo quiero si quiero manejar un Toyota Corolla. ¿Usted no quiere manejar un Toyota Corolla? Yo sí quiero manejar un Toyota Corolla, la verdad que sí. Dale, pues dé la vuelta a usted porque es que esto sí es un camión. Y trae la cámara reversa acá en el espejo. Ah, lo trae en el espejo. ¿Pero es original? Sí, está bien. O sea, es original la cámara reversa, sí. En el espejo. Ah, vea pues. Qué buen detalle. Que me venga. ¿Cómo fue esto? Bueno, papá. Uy, sí, vea la adaptación que le hicieron acá. Ahorita lo maneja. Quiero ver cómo carajo maneja esto. O sea, aquí usted maneja con la mano. Sí. Y para arriba y para abajo. Uh-huh. Oye, interesante para las personas que tienen discapacidad, mire. Está un poco pues tiene que ser automático. Pues sí, lógico que le ha dado palo. Para... mecánico también hay unas, pero pues es mucho más complejo. Pues es que es más gallo por el clutch, ¿no? Claro, todo. Después, no, me pongo el cinturón, algo me está ahí. ¿Listo? Muy amable. Las sillas sí me parecen la locura, están súper cómodas. Oiga, y no toco nada y no sé a qué le dañe esta cosa. No, este man, ¿no? Está el tornillo, tocas tener que va para frenar. ¿Para el tornillo que está ahí? Sí. ¿Por qué? Porque pues a veces se le resbaló el peón. Pero ahí está el pedal abajo. Está en toda la puntita. Sí. Ay, marica. Listo, ahora sí drive. A ver, eso reversa, neutro. ¿Listo? ¿Listo? Ah, pero que es automático. Venga, yo quiero manejar con eso. ¿Para acá manejo con eso? ¿Listo? Ahí está automático. Sí, ahí está normal en drive. Drive, sí, bueno, lo aceleramos. Está modo sport. Sí, ahí está modo sport. Sí.
¿Ah? ¿De cuánto nos ha dado? Como 220. ¿220 lo ha levantado? 220 nos ha dado. No frena, perfecto. Sí, el carro, sí, una belleza. Venga, le damos la vuelta. A ver, sí. Sí, venga, a ver, tengo con el andencito. Y reversa, tren neutro, reversa ahí. Mi madre, venga, tengo cámara para atrás. Yo estoy mirando para atrás, ¿no? A ver, tin, 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 tin. Estoy lejos. Ay, qué chimba, ¿no? Eso de manejar así sin mirar para atrás es muy chévere. Bueno, entonces ahí lo quiero manejar manual. A ver, lo pongo derecho. ¿Pero con la triptónica o los paddle shift? Con las de aquí, con las con ya, los dedos. Arranca y lo oprime uno. Y ya ahí en el. En la pantalla aparece lo oprime. ¿Se acelero? Sí, y los oprimes. Oprime uno. Y ahí ya. ¿Y eso es qué? Subirlo. Y ahí ya. Ah, bueno, los cambios, sí. Uy, qué chingo. Me va la cuarta. Oiga, si se siente mejor el carro así con esto aquí. Claro, toda la vida. Toda la berraca vida. Y así se gira chévere. A la dirección, eso es chido. Ah, qué delicia. Oiga, me encanta el timón que es pequeñito, ¿no? Sí. Así todo deportivo. Bonito. Qué chimba, pero qué chimba. Venga, te dije tantito que no me toca. Entonces dejarlo en parking, porque si no, ahí se me muere. Listo, papá. Bueno, Duván, gracias, papá. Gracias por su tiempo, por estar acá en Full Cars. Muy lindo su carro, el carro de su familia, lo que sea. Está muy bacano. Y, ah, venga, falta que me enseñe a manejar esa cosa. Venga, la verdad de usted. Entonces lo tiene. Este man se puso el cinturón, ya me dio miedo. Venga, a ver, esa cosa cómo funciona. Pepe, dale la vuelta bien. O sea, es una palanca que va de lado a lado y abajo. Solo va a conectar los pedales. Y va allá abajo hacia los pedales, donde no se ve casi. Listo. Este man aquí yo le di más rápido la vuelta, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Ok, venga, a ver. Ahí está, entonces usted lo suelte ahí, usted no tiene pies en este momento. No, listo, ahí digamos, entonces para acelerar, se jala. Ay, marica. Y frené. Oiga, pero esa está fácil, como una moto, ¿sí o no? Muy práctico. Oiga, sí, esa adaptación, me decía que era caro, costó como 400 mil pesos. Pero tiene que ser automático, lo mismo. Pero palmado, pero manejando con la mano, pedazo de pichurria. No, bien, qué bacano. Venga, ¿qué? ¿Dónde pueden seguirlo usted o cómo es la cosa? Para saber más sobre, de pronto, alguien que tenga la duda de la adaptación, quiera más información, la misma Toyota, de cosas de lo que pasó en la tubería y todo eso. ¿Qué? ¿Dónde lo contamos? Nosotros tenemos una página de los carros, se llama, ¿sí?, Car Pro Colombia, también en mi personal, que es Duan Raya al Piso que veo en tiempo. Y hay cualquier duda, lo que se les ofrezca, ahí estamos. Ah, ahí está el viejo Duan, pendiente de lo que ustedes necesiten, aquí en Full Cars. Entonces ya saben, suscríbanse, compartan el video. Y vean, vean la adaptación que hay, miren. Si el man puede acelerar ahí, fácil, ¿se ve con la mano? Si quiere con la mano o con el pie, vean. Y a lo que marca, a veces no les cuenta, hijo de madre. Uy, pero quiero respirar, hijo de madre. ¡Ah, qué chimba como suena! ¡Suena una chimba este carro! ¡Qué bien, qué bien! Entonces ya saben, suscríbanse, denle like y compartan. Esto es Full Cars. Hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo. ¡Pura adrenalina en cuatro ruedas! Así que nos vemos. Suerte. Ya grabando presentación Toyota Corolla. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Guards. Hoy tenemos un carro muy lindo. Miren esos ojitos de este niño. Nada más que un Toyota Corolla S. Aquí solamente, ¿no? Otra vez, marica, me pasó. No sé, me perdí. Le bajé la energía antes de terminar. Toyota Corolla S. El S significa Sport en este diseño tan lindo del Toyota Corolla. 4 cilindros en línea, 16 válvulas, ¿ah? 16 válvulas, 138 Nm, ¡jueputa, que son caballos de potencia! 138, estoy pensando en los Nm, va a salir de esta puerta entonces. ¡Qué pena, muchachos, público! Toyota Corolla S,
una belleza de carro. Es ese porque es la versión Sport. Este carro tiene 138 caballos de potencia y 173 Nm. 4 cilindros en línea, 16 válvulas. Es un carro bastante pesado. Pesa 1.600 kilogramos. Es robusto, larguísimo. Se mide... ¡Ay, güey, puta! ¿Qué pasa, Andrés, huevón? ¿Qué pasa? Se va a concentrarme. Me estoy trabando mucho. ¿Es el sol? ¿Será que el sol me afecta al cerebro? Estoy muy expuesto. Yo creo que sí. Piedacita. Ay, Dios mío. Erickson, me voy a tirar la puerta tanto cerrarla. Es que cada vez que entro me casco con la varilla que está acá, mal. Es de 1.80 y su altura es de 1.47. Y hoy lo veremos al detalle solamente aquí en Full Cars. No corte. ¡Sí! ¡Lo pude sacar! ¡Sí! ¡Te amo, Corolla! ¡Bien! ¡Un aplauso al público! ¡Ya! ¡Bien! 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 Vamos aprendiendo poco a poco. Ya me voy a tirar la puerta.